700 metros de tuberías para proporcionar agua potable fueron colocadas en el sector Vivida Digna de Santa Cruz. 130 familias fueron beneficiadas. Donde nosotros comprometidos pues con ellos ya el día de hoy, supervisando, porque las tomas se hicieron fue el fin de semana, el día de hoy se le está haciendo la supervisión pues para ver si le estaba llegando agua, y ellos decían pues que sí ya le está llegando. Tuvimos que tomar alrededor de 400 metros de la vía Santa Cruz Cagua, tuvimos que recorrer 400 metros hacia acá, después 300 metros lineales dentro de la comunidad, después que ya ellos tenían alrededor de 6, 7 años sin agua, bueno, el día de hoy ya se le está dando el cumplimiento del agua para el consumo humano. Los vecinos del sector expresaron su agradecimiento debido a que hace más de 10 años no contaban con el vital líquido y se surtían con camiones cisternas para asearse y cumplir con las labores domésticas. Bueno, estamos contentos porque hoy nos trajeron el agua, pues ya empezamos con los chorritos, porque en verdad no teníamos sino puro por cisterna, duramos a veces hasta un mes y 15 días sin agua. Yo me siento muy feliz con el agua que nos han puesto, ¿oyó? Es un servicio muy importante, ya que estábamos padeciendo de necesidad del agua. El Pozo 7 de la Zona Industrial de Santa Cruz es el que se encargará de surtir a este sector de agua potable. Se tiene programado por parte de la Alcaldía de Lamas beneficiar a otros sectores que aún no cuentan con este servicio.